amigos de EBTV, ya estamos de regreso con Mundo Insólito. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, arroba EBTV Miami o a la mía personal, arroba Vicky Moreno. Ya ha llegado el momento de hablar de leyendas, leyendas espeluznantes, tenebrosas, que yo sé que a ustedes también les encanta. Y es que yo no sé si ustedes han escuchado sobre brujas en Venezuela, que aparentemente hasta chupan sangre, una cosa horrible. Les cuento un poquito de esta leyenda, que pues estas brujas son mujeres dedicadas a la práctica de las artes de magia negra para su beneficio particular y para la desgracia de los demás. Según se cuentan, salen todas las noches a volar desnudas bajo la forma de grandes pájaros negros y durante sus vuelos nocturnos se desplazan perturbando el sueño de las personas y fastidiando a los caminantes. A veces las han sentido haciendo ruidos siniestros sobre los techos de las casas. Cuenta la leyenda que las brujas se esconden en árboles desde donde importunan a los viajeros con sus macabras carcajadas. Tiempo atrás, las madres llevaban a sus recién nacidos a que les echaran el agua bendita para que las brujas no se llevaran a los niños. Los conocedores de la materia en Venezuela dicen que cuando un ave grande y negra ronda por los tejados, se le debe lanzar sal, mostaza o agua bendita. Si es una bruja, al hacer alguna de estas cosas, ella caerá desnuda en su forma humana. En cambio, si se siente que el ave negra ha aterrizado en el techo y se sospecha que es una bruja, hay que gritarle inmediatamente: ¡mire, venga mañana por azúcar y por café! Y las personas que al día siguiente lleguen a la casa para pedir alguno de estos productos, pues es la bruja. También hay hombres que se dedican a estas artes oscuras y adivinen cómo se les conoce. A ver, póngame la cámara para que vean de dónde sale esta palabra que yo no tenía ni idea de dónde salía. Los hombres que se dedican a esto se les conoce como zánganos. De ahí es de donde viene esa palabra. ¿Qué tal? Yo no tenía ni idea. Y bueno, ahora una nota de verdad que a mí me ha partido el corazón, me parece horrible y sigo sin entender cómo hay personas capaces de hacer atrocidades como estas. Y es que es un caso que ha conmocionado a todo México y que pide justicia para Stitch. Stitch es un perrito que fue golpeado hasta morir por robar un poquito de pan. La muerte del perrito conmociona a México luego de que un desalmado golpeara al animal por robarle un pan. El canino de nombre Stitch luchó por varias horas por su vida, pero lamentablemente falleció producto de la paliza que le dio el dueño de la panadería. El indignante hecho ocurrió en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. En redes sociales, el numeral Justicia para Stitch y para Todos confirmó la triste muerte del animal. Lamentablemente, Stitch dejó de estar con nosotros en este mundo terrenal, pero siempre va a vivir en nuestros corazones y recuerdos. El repudiante ataque del panadero le provocó a Stitch la pérdida de varios colmillos. Asimismo, sufrió varias heridas internas y lesiones en sus patitas y en su cráneo. Testigos afirmaron que la agresión se dio cuando Stitch entró a la panadería a robar un poco de comida. Ahora, supuestamente, cuentan que, o sea, los que le perpetuaron esta golpiza a este pobre perrito, que miren cómo lo dejaron, que es que el animal intentó morder a un niño. Sin embargo, Stitch era un perrito que siempre estaba por esa zona y que era muy amigable y por eso saben que eso no es posible. De igual forma, la cuenta de defensa de Stitch adelantó que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Por tal motivo, ya hay una investigación en marcha. De verdad que no entiendo cómo hay gente que sigue maltratando a los animales y por supuesto que deben tomar acciones legales contra estas personas. Es más, yo cerraría esa panadería y nadie, si la dejan abierta, nunca nadie más debería pisar esa panadería. Me da rabia que se metan con los animalitos indefensos, no es posible. Pero bueno, también otra que resultó gravemente herida, que terminó hasta tres semanas en coma, fue una mujer en Argentina que aparentemente había intentado suicidarse lanzándose de un tercer piso, pero no, no fue así. Resulta que fue el novio que la lanzó. Les hablo de Sofía Tuna,
Neptuno, una mujer de 23 años que estuvo en coma tras caer de un tercer piso en La Plata, Argentina. Después de despertar, relató a las autoridades que fue su novio, ese hombre que estamos viendo, que la empujó. Medios argentinos apuntaron que los hechos quedaron grabados. Sin embargo, las imágenes solo se observaba a Sofía caer, pero no se podía ver lo que había ocurrido antes. Varias personas estaban en el lugar y trasladaron rápidamente a Sofía al centro de salud. La joven sufrió graves lesiones por la caída y estuvo en coma durante 3 semanas. Tras el incidente, Facundo Lemnos, el novio de Sofía, aseguró que ella saltó después de que tuvieron una fuerte discusión. Sin embargo, las autoridades mantuvieron las investigaciones abiertas y consideraron que los hechos habían pasado en extrañas circunstancias. Mientras estaba en coma, los médicos brindaron atención a Sofía y consiguieron que despertara después de 3 semanas. Una vez su estado de salud mejoró, la joven relató a las autoridades cómo cayó desde la ventana. Después de que tomaron las declaraciones de Sofía, las autoridades detuvieron a su pareja, al señor Facundo Lemos, que por lo pronto se mantendrá en el centro de reclusión mientras avanzan las averiguaciones. Impactante. Y con esto hacemos nuestro segundo corte comercial, pero no se despeguen porque nos queda, por supuesto, el bloque, como le digo yo, de la alegría y de las buenas noticias. Ya volvemos con mucho más de Mundo Insólito.